Seguimos. A medida que vaya ingresando, vea. Continuamos. Una vez que vea que estén conectados. Estamos ahí, perfecto. Esperamos un poquitito a ver si llegan el resto. Bueno, continuamos. Vamos al último punto. Hicimos la modificación de datos. Vamos al último punto de hacer un gráfico Tarta que represente la cantidad de usuarios de Argentina y Uruguay. Cantidad de usuarios de Argentina y Uruguay. Veamos las tablas que tenemos. Argentina. Vamos a cambiar el 2 por Uruguay a la fuerza. Código 1, código 2. Bueno, sabemos que son el 1 y el 2. Vamos a hacerlo sencillo. Acá nos dice en particular cómo. Y editar del 1. Vamos a poner dos personas. Y uno de Uruguay. Código país 1 y código país 2. Supongo que eso lo sabemos. Básicamente tenemos que se select count el nombre, la cantidad from usuarios where qué where países punto nombre sea igual a Argentina, por lo tanto acá es el join países pa con pa punto código igual a uso. Vamos a crear un as usu.código. Bueno, vuelvo a hacer después. A ver si está cerca eso. Países. No pude enlazar. Join. Países on. Pa. Porque países pa.código igual a usu código país. Pa.nombre Argentina. Bueno, esta hay que decirle de qué tabla es. Usu. Nombre, a ver, ahí tenemos la cantidad de Argentina, este es el select, y la cantidad de Uruguay. Acá debería dar 1 ahí de Uruguay y 2 de Argentina. Le creo un alias para recuperarlo con cantidad. Creo que ejecuto los dos, ahí están. Esto es de Argentina, de Uruguay tengo que ejecutar estos dos select y recuperar estos números y con estos dos números hacer el gráfico de tarta que pide el problema. Dijimos hacer un gráfico de tarta que represente la cantidad de usuarios de Argentina y Uruguay. Vamos al gráfico de tarta, agregar formulario web, gráfico
tarta, enlazamos con nuestra página de Ford. Gráfico tarta de Argentina y Uruguay. Y vamos ahora ya al gráfico tarta. Esto es más o menos como lo que hicimos. Lo primero que hacemos, modificamos el tipo de dato, el content type, para indicar que va a devolver una imagen, image/png. Acá vamos a tener que configurar los dos comandos SELE que hemos hecho. Entonces vamos a disponer los SQL Data Source. Este le vamos a llamar Data Source Argentina. El Data Source Argentina. Vamos a configurar el SELE Query. Y el SELE Query para Argentina es este de acá. No. Directamente vamos a recuperar la cantidad de usuarios del país Argentina. No hay que actualizar parámetros, ya que no hay ningún parámetro porque es de Argentina. Nada más. Y vamos a hacer el Data Source Uruguay. Data Source Uruguay. Y el SELE Query, ya hicimos la consulta, tiene que ser esta. Perfecto, tenemos configurados los dos SELE y ahora vamos al código, al page load de acá, donde hacemos toda la lógica para dibujar el gráfico tart. Hemos dicho que creamos, bueno, primero vamos a recuperar los dos datos. Entonces, para recuperar los datos, tenemos que hacer los dos SQL Data Reader para recuperar los datos. Data Source Argentina. Dijimos que el SQL da el Data Source Mode. Configuramos para que devuelva un SQL Data Source. SQL Data Source Mode, un Data Reader. Data, dijimos SQL Data Reader importamos Data Source Argentina Select Data Source Select Argument Empty. Tenemos que convertir el tipo de dato que devuelve a tipo de dato SQL Data Readers. Y llamamos, seguro que este va a devolver una sola fila. El comando este SELE que hemos configurado va a devolver seguro una sola fila. Y con el atributo cantidad. Entonces llamamos registros. En realidad le voy a llamar mejor registro. Al volumen solo, llamo el read y paso a guardar can argentina igual a in.parse registro subíndice cantidad punto to string. Ahí ya tengo el numerito de cantidad de usuarios de Argentina. Exactamente lo mismo hago para el data source Uruguay, registros 2, Data Source Uruguay, registro 2, cantidad Uruguay, registro 2.
A ver, me dicen que me olvidé de sacar el punto y coma acá el de Uruguay. Después vamos a ver, posiblemente eso no le haga daño. Después vamos a probar en el select query. En el select, dijimos select query. Sacamos el punto y coma. Pero podemos probar ya mismo si queremos. Hicimos ese punto y coma, me imagino que no debe hacer daño. Si yo voy a la consulta, hicimos mantenimiento países. Cuando hicimos el de mantenimiento países, hice el agregar. No, a ver, hagamos uno que es la modificación. Modificación, hice el de consultar. SQL Source Usuarios, select query. Yo le pongo un punto y coma acá al final, no debería generar problemas. Vamos a ver si es verdad. En la consulta, consulta usuario, modificación de usuarios, y yo he hecho para la consulta, pongo Diego que existe. Fíjense que no da error, o sea, no hay problema de dejar el punto y coma. Un punto y coma lo ignora. ¿Sí? Lo ignora, ahí ya está probado que realmente lo ignora, así que no habría problema por ese lado. Vuelvo al gráfico. Bueno, ahí tengo los dos enteros. Estos son los dos números que el otro día cargamos por teclado, cantidad de votos de un partido y cantidad de votos de otro partido. Bueno, ahora los datos los estamos sacando de una tabla, cantidad de usuarios de cada uno de estos países. Si esto está bien, pasamos a hacer gráfico tarta. Dijimos que hagamos un bitmap tenemos que importar la clase bitmap que está en el espacio nombre System Drawing. Al constructor decirle el ancho y el alto en píxeles. Clase graphic tiene el from image que le pasamos el bitmap, el que vamos a obtener la referencia, y a partir de este objeto de la clase graphic vamos a empezar a dibujar los trozos de tarta. Vamos a sumar primero la suma de valor un de Argentina o can Argentina, can Uruguay. Por ahí lo mejor para que haga los valores más exactos, uno lo trabaja con varios tipos floats. Todos vamos a trabajar con varios tipos floats. Así no nos quedan, por más que estos son enteros, todos vamos a estar trabajando con floats. Entonces ahí tenemos todo tipo floats. Por lo tanto, cuando haga grados 1 igual a can Argentina dividido la suma por la cantidad de grados a distribuir, que son 360 grados, y los grados del segundo país, can Uruguay. Y dibujo los trozos de tarta con el fill. Fill pie, y le tengo que dar el pincel, creo un objeto de clase Solid Brush. Y luego tengo que indicarle columna, fila, ancho. Por ejemplo, hacemos 40, 200 píxeles de ancho, 400 de alto, ángulo de inicio 0. ¿Y cuántos grados tiene que avanzar? Va a ser grados 1. Y el segundo trozo, lo mismo, nada más que de otro color. Pero empieza en grados 1 y va a avanzar tantos grados como diga la variable grados 2. Y no vamos a poner nada de referencia ahora.
vamos a ver que aparezca por lo menos en pantalla. Usamos el bitmap 1, llamamos al método save response output stream y el formato de la imagen, image format JPEG, por ejemplo, image format. Si no está image format, tenemos que importar lo que está en el espacio using system drawing image. Veamos si aparece. Y fíjense que vamos a poner cuadro de referencia, pero ya tenemos que este es Argentina y este es Uruguay. Para poner un texto, tenemos que hacer usando el draw string. Y ahí es donde mostramos el valor can Argentina, el tipo de fuente, el color, y columna y fila, por ejemplo, columna 630, fila 580, 540. Lo mismo, bueno, este que sea, va a salir un número que es de Argentina. Y el de Uruguay, lo mismo. Filas, vamos a hacer 80, la misma columna, pero 40 píxeles más abajo. Y ahí tenemos Argentina, bueno, tenemos que poner color rojo y azul. Argentina de color rojo y azul. Ahora sí nos van a dar una idea más clara. Argentina 2, Uruguay 1, que son los números que vimos acá. Que este es Argentina y Uruguay. A ver si necesitan, después lo subo de todos modos, pero si quieren ahí se lo paso por el campus. Acá creo que tengo el campus, si alguien lo quiere ahí, al código para probarlo en este momento, ahí lo pasé por el campus, ya que no lo puedo pasar por Twitch, no me deja pasar códigos grandes. Ahí está por el campus este código en particular. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta, primero recuperar los datos de la tabla, pero tenemos que hacer dos select para contar la cantidad de argentinos, contar la cantidad de uruguayos. Con esos dos numeritos, ¿sí? Con estos dos números, cantidad argentinos, cantidad uruguayos, ya tengo dos números, es lo mismo que hemos visto anteriormente, de dibujar dos trozos de tarta teniendo en cuenta esos dos números, can argentinos, can uruguayos. Lo dividimos con el total, la suma de argentinos y uruguayos, y lo multiplicamos por 360.
Escucho alguna duda, a ver por el campus, o me confirman de que más o menos entendió. Fíjense que yo tuve que configurar, a ver, mira. Tuve que configurar los dos SQLite Source con los select respectivos. ¿Sí? Cada uno de los select que pregunté, digamos, verifiqué que me devolviesen la cantidad de usuarios de Argentina y cantidad de usuarios de Uruguay. Con estos dos números, no hay que olvidarse también modificar que no devuelve una página cuando llame a este archivo. Este en realidad está devolviendo un archivo PNG. El content type indicamos devolvemos un archivo PNG. Sí, hasta acá, o sea, este es completo el primer tipo parcial. Vamos al segundo tipo parcial. Hacemos el segundo tipo parcial. Si no hay ninguna duda de este, paso al siguiente. Bueno, pasamos, cierro este y cierro esta solución. Creo un nuevo proyecto tipo ASP.NET Framework. Tipo parcial 2, el B. Creo. Voy creando la página default. Página HTML. Default.html para enlazar todas. Y pasemos a leer. El tipo parcial segundo tipo parcial. Antes de hacer la primera parte, que es lo mismo que hemos hecho con esto, voy a hacer primero el punto 2, que hay cookies que no para repasar, pero ya hacemos esto de acá. Pero esta primera parte A es lo que acabamos de hacer nosotros con dos tablas distintas, pero con los mismos conceptos. Paso a hacer el punto B. Crear, dice, una cookie y una variable de sesión en una página y recuperarlas y mostrarlas en otra página. En esta otra página, si las cookies y las variables de sesión existen, o sea, y las variables de sesión existen, verificar si tienen almacenado el mismo valor. Se mostrará un mensaje, primero si existen o no, y luego si tienen almacenado el mismo valor o no. Entonces, primero, este punto no tiene nada que ver, o sea, es totalmente separado este. Pero lo pueden hacer cuando, si les pido algo separado, así lo hacen en el mismo problema. O sea, en el menú hacen una página que sea, por ejemplo, creación de cookies y sesiones. Vamos a crear un nuevo web form. Creación de cookies y sesiones. Voy a enlazar este con la opción Sorted List. Creación de cookies y sesiones. Y el otro que va a ser la consulta, ya lo hago también al otro archivo. Hacemos el otro web form. Lectura de cookies y sesiones. Enlazo también
lectures, cookies y sesiones. Vamos con la creación primero. Creación de cookies y sesiones. Recordemos cómo crear una cookie. Vamos a hacer, apenas se carga, vamos a agregar un botón acá. Cuando presione el botón, vamos a hacer que se cree la cookie y las variables de sesión. ¿Sí? Porque nos pide. No, ¿dónde está el problema? Crear una cookie y una variable de sesión en una página y recuperarlas y mostrarlas en otra página. O directamente, apenas se cargue la página, hago doble clic en la página, el page loads, vamos a crear la cookie y la variable de sesión. Creamos un objeto de la clase HTTP cookie. Galleta 1 le vamos a llamar. Y lo que vamos a cargar es hola mundo. Entonces, el nombre de la cookie, el valor que almacenamos en la cookie, la fecha de expiración de esta cookie, vamos a hacer que dure 2 años más o menos. Expire, cuando va a expirar, crea un objeto tipo DateTime 2022 del año, mes, día, estamos a día 2. 2 años, entonces sería 2023. Después le da hacemos response cookies ads, añadimos la cookie. La cookie 1. ¿Sí? Y vamos a hacer la sesión. Dijimos que la sesión es más sencilla, directamente sesión 1 y el valor a guardar. Vamos a guardar el mismo texto. Hola mundo. Entonces, no voy a llamar por ahora esta, para hacer la otra todavía, porque cuando entre a la página desde el menú, que no voy a entrar en este momento, acabo de crear la cookie y la sesión. Entonces, no voy a poder controlar si existen o no después, pero ya vemos eso. Vamos ahora, que tenía que haber establecido como página de inicio la de default. Como no establecí esta como de inicio, ¿sí? Estaba abierta esta, cuando ejecuté, se ejecutó la que estaba abierta. Bueno, entonces esta ya entra en realidad, ya se creó la cookie y la variable sesión. Vamos a ver la lectura de la cookie y la variable sesión. Vamos al proceso de la lectura. Bueno, ¿cómo vamos a verificar? Vamos al page loads. Vamos a disponer una label en la lectura. ¿Cómo sé si la label no la cookie no existe? Request.cookies. Subíndice y el nombre de la cookie, que es galleta 1. Si este nos devuelve null, es que no existe label 1.text. No existe la cookie galleta 1. En el caso que existe, dijimos que vamos a controlar, ¿sí?, el valor de la cookie si es igual a la variable sesión. If request cookie subíndice galleta 1.value
Vamos con ver si es igual, igual, sesión, subíndice, sesión 1, creo que se llama. Si esto es verdadero, tu string en la label 1, vamos a decir, tienen, almacenan el mismo valor. O en el else, no tienen el mismo valor. Teóricamente, ahí creo las cookies y la variable, creo la cookie y la variable sesión. Si yo vuelvo, debería decir que sí tienen, almacenan el mismo valor. Almacenan el mismo valor porque si nos vemos en la creación de las cookies y variable sesión, guarde el mismo valor para la cookie y la variable de sesión. Si guardara un texto distinto, cargo valores distintos, bueno, ahí se crearon y la lectura no tiene el mismo valor. Y para eliminar las cookies, dijimos que vamos a hacer algo así, dijimos que venimos acá, la opción configuración, privacidad y seguridad. Acá cookies y otros sitios, y otros datos sitios, ver las cookies, ver todas las cookies, y acá la localhost, debe ser localhost. Acá está la que, esta está la que creamos el otro día, y esta es la que voy a eliminar, galleta 1. Ahí la eliminé. Y ahora voy a elegir la opción 2, la lectura cookie y la sesión para mí son iguales. Por supuesto que no existe la cookie. Y no existe la cookie llamada galleta 1. Y básicamente este punto era eso, ver los pasos para crear cookies, variable sesión y luego cómo se verifican que existan. Y luego, si existen, podemos verificar si tienen valor o no las cookies o variables de sesión. ¿Dudas acá de las cookies, variables de sesión de este punto? Ahí tenemos creación de una cookie. Creación de una variable de sesión. Acá verificamos que si no existe una cookie, y acá estamos recuperamos el valor de una cookie y una variable de sesión. ¿Sí? Ahí tenemos, les paso la creación de la cookie, ahí por el campus. A ver si por el Twitch también ahí pasa porque es poco código. Y la lectura de la cookie y de la variable sesión. Después lo subo a los dos proyectos. Después subo ahí los dos proyectos. Lo paso ahora por si alguien lo está pasando. Si alguien lo está haciendo en este momento. A ver, yo ahí por el Twitch
paso un pedazo nada más de esto hasta ahí y este otro pedazo. De todos modos, después lo subo. Traten de atender y consultame si hay algo extraño en el código. Son las dos actividades, la creación y cómo las consultamos para ver qué datos, primero su existencia o no existencia en este caso, porque va a ser distinto null en el caso que exista, y cómo recuperamos los valores de uno y otro tipo de objetos. En las cookies, a ver si cuando hicimos el tema de cookies, por ejemplo, para guardar, yo acá lo tenía, cuando hicimos otro día, ¿se acuerdan? Para guardar datos de configuración. Supongamos yo puedo hacer guardar cookies en las cuales uno configure cómo quiere que aparezca la pantalla. Supongamos que yo quiero que aparezca de color negro el fondo. Entonces todos esos datos normalmente de configuraciones de la página se pueden guardar en cookies. Se podría guardar cuántas veces se ha ido ingresando al sitio. Tener un contador cada vez que yo pido la página, ir guardando en una cookie el valor actual más uno. Entonces yo sé cuántas veces se ha solicitado la página desde un determinado navegador. Son datos por ahí que se guardan en el navegador, porque tengamos en cuenta que si el usuario entra desde otro navegador, esos datos no quedan permanentes. No podemos manejar una cookie, una sesión, el concepto. Las sesiones están almacenadas en el servidor. Mientras está abierto el navegador, está abierta la sesión y yo todas las veces puedo controlar si ya se ha logueado, por ejemplo. Pero en la cookie son estos otros datos muy específicos en los cuales uno guarda un tipo de configuración local. Para que tenga guardados ciertos datos los techbox o los controles de entrada de datos que queden precargados y no tenga el usuario que siempre cargarlos. Eso es más o menos algún tipo donde se podrían estar utilizando las cookies. Sobre todo se usa mucho en el rastreo, en realidad. Se utiliza mucho en el rastreo porque perfectamente yo puedo, cada vez que yo accedo al servidor, el servidor me pide grabar ciertas cookies, por ejemplo, la cantidad de veces que yo ya he accedido al servidor, y esos datos van a ir quedando almacenados, y cada vez que yo vuelva al servidor, les va a estar avisando el servidor ese valor de la cookie, que uno irá actualizando, por ejemplo, la cantidad de veces que solicitó páginas a dicho servidor. Bueno, esto con respecto de cookies no va a haber nada muy extraño, ¿sí? Es saber, digamos, el concepto, cómo crearlas, consultarlas, verificar su existencia. Y vamos a seguir haciendo el práctico. Bueno, esto es totalmente separado de lo que es el problema este. El punto A, que es trabajar, ¿cierto?, con estas dos tablas, la tabla de libros, donde hay que hacer el upload del foto de la tapa del libro. Paso a crear entonces estas dos tablas. Pasamos a crear esas dos tablas. Vamos a tener el código in primary key e identity. Después el título varchar, pongamos 50. Descripción del libro, vamos a poner un texto largo. El foto tapa. Foto tapa de tipo varchar de 200, donde guardaré el nombre del archivo que haré el upload de la tapa al libro, el código tema,
que es el que va a estar vinculado con la tabla de temas. La tabla de temas. Código. Bueno, ahí tengo las dos tablas, paso a crearlas. La voy a crear en la misma base de datos. Bueno, ahí están creadas. Y paso al primer punto, que es confeccionar el alta de la tabla de libros. Permití seleccionar el tema mediante una lista, o sea, un drop-down list, vamos a mostrar. No pide hacer la carga de temas, por lo tanto, lo vamos a tener que cargar manualmente a los temas. Los temas de los libros, no me queda otro más que, como no lo pide el problema, vamos a los temas, editamos y cargamos novela, terror. Bueno, entonces cargamos un par de temas y volvemos. Y dijimos que vamos a hacer confeccionar el alta de la tabla de libros, hacer la upload de la imagen, validar que se ingresen obligatoriamente el título, la descripción y la selección del archivo. Nuevamente uno requiere Field Validator, podemos poner acá. Y confeccionar el alta de la tabla de libros. Entonces vamos a nuestra alta libros, vamos a crear agregar nuevo elemento, un web form, enlazamos con el principal, sí, perfecto. Ahí me están diciendo que quieren tener las tablas. Ahí está. Ahí les paso la creación de las dos tablas que estamos viendo. Por los dos lugares, ahí les pasé el Create Tables. Todos tenemos las tablas con las mismas estructuras. La tabla libros con sus cinco campos. La tabla temas. Bueno, entonces voy a enlazar desde el menú de opciones, alta libros SPX, alta de libros, y vamos al alta de libros. Dijimos. Tenemos el código, se genera auto, el título, la descripción, el tema y el foto, la tapa. Título, descripción, el título lo cargaremos en un textbox, la descripción del libro. La descripción del libro puede ser un textbox, pero multilínea, textbox y que sea multiline, así permite cargar una descripción grande del libro, de qué tema se trata ese libro, dijimos va a ser un drop down list, después la foto de la tapa de dicho libro, que la vamos a subir con un file upload, y un botoncito para agregar el libro o cargar el libro.
cargar el libro y le mostraremos una label si todo fue correcto. Bueno, ¿cuál es este multiline? Esto se va a transformar en un tech area. Cuando le ponemos la propiedad tech mode en multiline, se transforma en un tech area después en el HTML. Acá sigue siendo un tech box, pero al ser multiline, se va a saber de qué se va a tener que transformar. Es más, lo podemos ver. Se va a transformar este en un tech area. A ver, código fuente. Ahí está el tech area. Techbox 2 en realidad se transforma en tech area. Y vamos al cargar el libro. Vamos a necesitar. Bueno, primero tenemos que cargar los temas en el drop-down list. Y vamos a disponer un SQL Data Source temas. El Data Source temas connection string, la base. Había una conexión, ya tengo tantas creadas acá. Vamos a crear nombre del servidor Diego, la base 1, probamos conexión, correcta, acepta. Y connection string, CL query, código, descripción del tema, descripción from tema, aceptar. Y enlazamos el drop-down list, origen de datos, data source temas, actualizamos esquema, mostramos la descripción, recuperamos el código, aceptamos. En principio ahí deberían estar cargados los temas, novela, terror, que es lo que yo había cargado. Y tenemos que implementar la carga en la tabla de libros. Vamos al otro SQL Data Source. Le llamamos Data Source Libros a este. Y el Data Source Libro tenemos, bueno, la conexión con la base 1. Y el Insert Query. Vamos a configurar. Insert into libros descripción título, descripción, foto tapa, título. Vamos a darlo en ese mismo orden: título, descripción, título, descripción, foto tapa, código, tema, values. Me voy a copiar exactamente, le voy a llamar a los parámetros igual que los campos, que si bien no es obligatorio, los parámetros le antecedemos el carácter arroba, actualizamos los cuatro parámetros, aceptamos, cargar el libro. Y bueno, vamos al Data Source Libros, Insert Parameters, Título, el Textbox 1.tech, Textbox 1, tienes el título, la descripción del libro. Es el Textbox 2. El código del libro es el del drop-down list. Código libro es el del drop-down list selected value. Foto la tapa. Foto tapa, que se llama el campo del file upload.
file upload 1. La propiedad file name, nombre del archivo que he subido. Data son libros. Llamo al método insert. Hago el upload del libro, del file upload. Vamos a guardar. Vamos a guardar nuevamente una carpeta llamada agregar carpeta fototapas. Vamos a llamar a la carpeta. Cuando llamemos al método save as server mappad, obtengo la dirección del donde se encuentra nuestro sitio web y tenemos que indicar todo el path a la subcarpeta fototapas barra y el nombre del archivo que se va a crear va a tener el nombre igual que es del file upload, file name. Podemos borrar los textbox, tanto el 1 como el 2, y mostramos en la label 1 que los datos fueron registrados. Bueno, ahí vamos. Alt libro. Libro 1. Una descripción. Vamos a considerar que es una novela. Y vamos a poner el archivo usuario 1. No tiene nada que ver con una tapa, pero ahí vamos a la lógica. Cargar el libro. No funciona. Vamos a ver qué pasa. Dice, referencia a un objeto no establecida como instancia de un objeto. Data source libros. Vamos a ver si se llama igual código libro. Veamos en la de libros. Dice que había un problema en el insert query. Insert into libros. Fototapa se llama. ¿Por qué puse cualquier cosa? Fototapa. No, sí puse fototapa. Fototapa. Ya me olvidé. Había dado error en código libro. Fototapa. Código libro. ¿Qué puse? Código tema. A ver, me están informando en el código tema, cualquier cosa puse ahí, ¿sí? No existía, era código tema. Gracias que me avisan ahí por chat. Y vamos de nuevo, ahí debería título 1, una descripción, novela, foto de la tapa, y ahí se cargaron los datos. Debería estar por un lado acá cargada el archivo que he subido y por otro lado debería estar, si vamos a la tabla de libros, ahí están los datos cargados correctamente. Lo único que falta es validar que se ingresen obligatoriamente título, descripción y la selección del archivo. Entonces recordemos que tenemos que agregar en el web config esta configuración, si no, no funcionan todos los controles de validación. Modificamos el web config,
agregamos esto, guardamos y ya tenemos, podemos usar cualquiera de los controles de validación. En este caso, en la pestaña de validación, usamos tres Required Field Validator para el título, la descripción y foto la tapa para este de acá. Entonces enlazamos el Required Field Validator con el Control to Validate, el TechBox 1, el texto mostrar debe ingresar un título, el TechBox, el Required Field Validator 2 con el TechBox 2. Control to Validate, TechBox 2, el texto mostrar debe ingresar una descripción. Y finalmente también podemos validar con el Required Field Validator el File Upload. Control to Validate, el File Upload 1 debe seleccionar una imagen. Cuando presiono el botón, si todos se han validado correctamente, la propiedad isValid de la página debería tener almacenado true para que se ejecute la inserción. Ya tenemos validado. Si yo trato de cargar inmediatamente, aparecen todos los mensajes de error. Este. Si yo cargo título 2, voy a cargar también novela. Si no selecciono la imagen, sigue estando el problema. Debe seleccionar la imagen, podría ponerla de otro color. Y selecciono la imagen, cargar el libro, y ahí se cargó correctamente, ya que se validaron los tres que se cargaron datos. Bueno, ahí tenemos, si controlamos el de libros, dijimos, ahí está cargado los dos libros hasta ahora. Ese es el punto 1. Vamos al siguiente. Ingresar por teclado el código en libro y luego mostrar la foto de la tapa. Consulta por código. Vamos a la consulta por código. Botón derecho, agregar nuevo formulario web form, consulta por código. Consulta por código. Ingrese el código del libro. Lo cargamos en un TechBox. Un botoncito para consultar. Y en el caso que exista, vamos a mostrar en una label la imagen. Vamos a generar la etiqueta directamente en esa label. O un mensaje diciendo que no existe un libro con dicho código. Entonces tenemos que implementar una consulta. Vamos al disponer SQL Data Source. Le llamamos Data Source Libros con la cadena de conexión a la base 1 y el select foto tapa from libros where código igual arroba código. Actualizamos, generador de consultas, probamos si está bien. Código libro 1 y el nombre del archivo, ahí tenemos. Vamos a la consulta, DataSource Libros,
select parameters, el código, código default value, lo del checkbox, vamos a recuperar datos, entonces creamos un SQL data reader. Puede devolver una sola fila o ninguna, ya que el código libro es primary key, todos los códigos libros son distintos. Vamos a configurar el data source libros, el SQL, el data source mode, SQL data source mode, data readers, y puedo recuperar el SQL data readers llamando del data source libros al método select. Esto puede ser cuando llame al método read, me devuelve true o false. True si existe, donde vamos a mostrar la imagen en la label 1. Y para mostrar la imagen, vamos a utilizar vamos a hacerlo img source y en la carpeta foto tapas barra dijimos registro subíndice, habíamos llamado foto tapa, sí, tenemos ahí el nombre del archivo en la subcarpeta foto tapas, cierro la comilla, cierro el mayor de la etiqueta img y nada más. Por el else, no existe un libro con dicho código. Teóricamente, vamos a enlazar desde el menú de opciones. Consulta por código veamos si es verdad. Consulta por código, código libro 1, y ahí tenemos el código libro 10, que no existe, no existe un libro con dicho código. El 2 que sí existe, ahí está. Ahí tenemos entonces la consulta por código. Esto para no tener que escapar las comillas, fíjense, cuando yo tengo que poner una comilla doble, tengo que escaparla con la barra, para que no dé error, porque si no acá creería que se cierra este string. Hay posibilidad de poner, creo que era, donde se ponía, creo que acá. A ver si es verdad. No, no es así. No, no me anda. Tengo que
que ver eso, a ver si era en este lenguaje funciona. Por ahora, escapamos las comidas dobles con la barra. Si se me ocurre otra forma para no tener que escaparlas, les aviso. ¿Cuál es el peso? Lo que estoy diciendo, porque voy a sustituir acá por el contenido del dato. Si yo no pongo el operador peso, acuérdense, la otra forma es concatenar. Llego hasta acá, cierro el string, concateno y acá pongo de esta forma. Esa es la otra. Ahí está. ¿Sí? Ahí no utilizo interpolación de string. Ahí debería estar funcionando exactamente lo mismo sin haber hecho interpolación de string. Yo consulto 1, ahí está, aparece perfectamente. La label 1, que sería casi transforma en un span con internamente la generación de ese string, que es una imagen. IMG source, IMG source, comillas dobles, ahí está, el carácter de escape no aparece, por supuesto. Foto tapas, barra y el nombre de la imagen. Se cierran comillas, que es este de acá. Y está listo el punto. Este de acá. Y vamos al último punto. Y acá es algo muy sencillo lo que pide. Hay que generar un gráfico dinámico que muestre un número nada más. Tiene que mostrar nada más un número el gráfico, que es la cantidad de registros que tiene la tabla. Debe aparecer el gráfico dinámico, debe mostrar, supongo que hay tres filas, un número 3. No un gráfico estadístico, nada. No dice un gráfico estadístico. Un gráfico dinámico que muestre la cantidad de registros que tiene la tabla. Vamos entonces al último punto. Le vamos a llamar cantidad de registros o cantidad de libros. Vamos a crear un formulario web. Cantidad libros. Es un gráfico dinámico, entonces lo generamos. Con content type generamos una imagen, imagen barra png y vamos a enlazarlo por un lado con el principal. Cantidad de libros tenemos que obtener la cantidad de libros. Dispongo el SQL source, que le voy a llamar data source libros, con la conexión de la base 1 y el SQL query. Siempre las consultas estas les conviene probarla primero en la herramienta. SQL asterisco a cantidad from libros. Este nos debería devolver, en este caso un 2. Este número que muestra. Este es el CL que debo implementar para recuperar la cantidad de filas que tiene la tabla libros. Y mostrar este número en formato gráfico, en una imagen dinámica. Pegamos. Este punto y coma lo saco, pero no es obligatorio. Y vamos al page loads. Y en el page loads pasamos entonces a crear. Bitmap
importamos la clase SystemDrawing, lo hacemos de chiquito, ahora lo vamos a hacer, qué sé yo, de 100 por 40 graphic, no, acá de la clase graphic llamamos from image el bitmap 1. Al final de todo no nos olvidemos de hacer el response 6, no, era bitmap 1 6 response output stream image format png image format importamos, y si no es png image format png con mayúscula sensible, mayúscula minúscula, etc. Bueno, recuperamos el dato. El SQL Data Source Libros Data Source Mode SQL Data lo configuramos para devolver un objeto de clase SQL Data Reader. Y dijimos que llamamos dataset libros, previamente le hacemos el caso de SQL Data Reader, como nos va a devolver un registro, llamamos, ni siquiera hace falta poner un if, y la cantidad es in parse registro subíndice cantidad, lo convertimos entero nada más esta vez porque tenemos que mostrar directamente ese número. Para mostrarlo dijimos podemos crear, usar el lienzo.drawString. El string a mostrar es scan.toString, lo convertimos a string. Después una fuente, new font, después color, y solid brush, por ejemplo blanco, columna y fila, uno de los constructores, uno de los sobrecargas del draw string es eso, y no mucho más de eso. Y ahí tenemos el número bastante feo, como se ve, le vamos a cambiar color. Bueno, ahí tenemos la cantidad de filas que tiene la tabla de libros. 3. Cargar libro. Ahí está entonces la imagen dinámica. Ahí se lo paso por el campus. Después lo subo al campus. Apenas creo que lo viste que pasé en dos trozos porque no lo debe permitir en el Twitch. Esto y esto.
tengan en cuenta, yo les paso el código, pero también es importante configurar el SQL Data Source. Siempre el nombre, el connection string y, como es una consulta, el SQL. Sin esto no funcionaría, por más que tengamos el otro código. Bueno, esto es lo que se van a encontrar en el parcial, no más difícil de estas cosas. Practiquen un poco. Sí, no me voy a olvidar. Si no, me mandan un mail tras otro si me llegara a olvidar. No, pero lo voy a subir ya prontito. O sea, hoy día ya resuelvo eso. Normalmente trato de cargar todo así a medida que... antes que pase el día. Ahora les queda sentarse a programar un rato. No van a tener copilot por ahora para hacer parcial, ya que no puede, la herramienta no funciona, la extensión desde acá. O sea, van a tener que codificar estas cosas, tipearlos ustedes y no esperar que copilot se lo escriba. Pero les puedo asegurar que estas herramientas van a estar en un futuro muy próximo, digamos. Vamos a estar usando constantemente mucho código que se genera automáticamente. Entonces uno va a tener ciertas ideas de desarrollo del problema, pero mucho código es automático después lo que uno va a estar haciendo. Hay muchas partes que se repiten en los sistemas. Siempre va a haber partes nuevas, pero muchas partes las vamos a estar codificando rápidamente. Seguimos entonces ya en el parcial la semana que viene. Cualquier duda, mándenme por el campus. Y más que sentarse y hacer que puedan cargar datos, consultar datos, no más allá de eso, va a ser con un par de tablas, dos tablas, poder llenar los drop-down lists, poder recuperar datos drop-down lists. Si hay alguna otra pregunta, ahí la leo por el chat. Perfecto, entonces nos estaremos viendo la semana que viene. No se necesita muchas matemáticas. Para nada, no se necesita muchas matemáticas. Nos vemos.